Vamos a, entonces a continuar en este, con el esquema que tenemos este año. Bueno, es una tertulia muy especial porque parte quizás de lo que pensó Sarmiento como trama para educar a los alumnos, al soberano de esa época, era la lectura. Y como estas cosas circulares, ¿no?, que pasan en la vida, hace dos semanas que nos dieron, que pasaron a la biblioteca el Plan Nacional de Lectura, que era lo que quiso también un poco, generar métodos, o sea, no le alcanzó con armar bibliotecas populares, con pensar en el sistema educativo, sino que también armó una metodología de lectura. Entonces un poco también, bueno, abrimos más nuestro espacio. Hoy vamos a presentar entonces este anuario en donde está dedicado en esas ideas a las intervenciones político-educativas que nos presenta la visión de la modernidad latinoamericana. Y con nosotros tenemos muchos amigos, vamos a presentar a Julián Enrico, a Marcelo Mariño, Betina Aguiar y Nicolás Zarata, pero además también a Flavia Fiorucci y a un compañero de trabajo por muchos años en pos de las bibliotecas escolares que sufrimos, que es un karma y que por ahí vos ya abandonaste y nosotros seguimos. Hay karmas elaborados. Hay karmas elaborados, qué bien. Digamos, Rafael Gagliano. La sublimación. Bueno, estos eventos son siempre muy familiares en el sentido de que son tertulias, y las tertulias eran espacios pequeños en donde se daban generalmente en las casas, en los hogares, y en donde, bueno, se compartía el conocimiento, la música, la pintura. Y de esto se trata. A veces lo importante es que gracias a las tecnologías estas tertulias recorren el mundo. Primero se preservan porque están, como es una producción cooperativa intelectual que sucede aquí, como una lectura no textual de lo que es la imagen hablada que la gente después va a ver, bueno, esto se guarda en el repositorio del Ministerio de Educación. Cada tertulia es guardada con un metadato y con una descripción, con lo cual se ponen a disposición, se preservan. Y están en Internet, con lo cual el que use el repositorio, o sea, temáticamente, por autor o por libro, bueno, son traídas a este momento. Por otro lado, también se difunden en la web, con el link. Y además, también ahora que hemos fogoneado, como dicen los chicos nuevos, los temas hay que adaptarse en las redes sociales, también las tertulias son, digamos, difundidas y bueno, y tienen muchísimos muchísimas personas que se interesan. Con lo cual, este momento de tertulia íntimo no tiene nada de íntimo porque después, siempre con su permiso, digamos que todos no sabemos hasta dónde puede llegar la consulta, y eso es maravilloso, ¿no? Vamos a comenzar junto con Betina. Mi nombre es Nicolás Zarata, junto con Betina somos el equipo formamos parte de un equipo que lleva, un equipo editorial que lleva adelante el anuario de Historia de la Educación, que es el anuario de la Sociedad Argentina de Historia de la Educación, desde hace ya un año y medio, casi dos, y que pudimos ser parte de los que estuvimos en el trabajo editorial que tuvo, digamos, como base para la publicación del dossier en el que han trabajado los compañeros y que va a presentar una de sus dos coordinadores del dossier, que es Julián Enrico. El otro compañero, colega, es Marcelo Mariño, que estaba también con dificultades para llegar hoy. Hay que mencionar que esta tertulia iba a realizarse, ¿Ani, cuándo? 15 días atrás. Exactamente, el 31 de agosto. Todos saben, y a propósito de que el tema que hoy nos convoca es intelectuales, pedagogía y nación, un tema que lejos de ser un problema o un asunto del siglo pasado, del siglo XIX, tiene relevancias y resonancias actuales. Decidimos no posponerlo precisamente porque actualmente en este ministerio
así como en el INFOT, se viven horas, días y momentos muy, muy complicados, con una serie de despidos a colegas que trabajan, que viven del trabajo y viven del trabajo vinculado con la educación, que son intelectuales, que trabajan con nosotros. Entonces, por eso decidimos posponerlo 15 días y también quería yo comenzar señalando nuestra preocupación con esa situación. Bien, no sé si conocen el anuario de la revista científica de la Sociedad Argentina de Historiadores de la Educación, como decía Nicolás. Es una publicación anual dividida en dos números por semestre, en donde se reúnen trabajos de académicos, no solo argentinos, sino de toda Latinoamérica e incluso España. Además de artículos académicos, en el anuario pueden encontrar en cada uno de sus números distintas reseñas de libros, reseñas de tesis y reseñas de eventos académicos que nos reúnen alguna vez al año o algunas veces al año. Y algunas secciones, como por ejemplo la de crónicas y ensayos y entrevistas, y el dossier. La idea es tener un dossier temático por volumen, o sea, uno al año. El anuario es de acceso abierto y libre, lo pueden encontrar en internet, en la página de PPCT. Ahí ponen anuario de la educación y lo van a encontrar. Van a encontrar todos los números, están digitalizados. La revista ya tiene 20 años. Y encuentran desde el primer número digitalizado en acceso abierto. Pueden pedirlo por mail, tenemos un índice general hecho de los 20 años del anuario para poder distribuirlo más fácilmente. Se puede encontrar en Cielo también. El anuario es una, como les contaba, tiene una revista que tiene una existencia digital, ¿no? O sea, hemos ido migrando en el marco de la gestión anterior, cuyo director fue Pablo Pinó, secretaria editorial Luz Ayuso, pasó de ser una revista impresa en físico a una revista en soporte digital exclusivamente. Eso tiene que ver con una serie de cambios, como los que mencionaba Graciela hace un momento, del orden de lo tecnológico. Tiene que ver también con los costos que supone hoy publicar en papel en Argentina para una sociedad de historia de la educación en Argentina que es bastante modesta en sus recursos, no así en sus ideas. Que quede claro. Importantes ideas de grandeza, pero no nos acompaña a veces el recurso material. A veces sí, por eso también hemos logrado con la colaboración, la cooperación de muy buenos amigos, publicar algunos materiales en físico y que también están disponibles en digital. El año, no sé si por acá habrá uno para mostrar, pero quizás el año pasado, a propósito de los 20 años de la Sociedad Argentina de Educación, publicamos un libro que se llama SAE 20, La formación de una comunidad intelectual. Este material también está en acceso abierto y con gusto lo compartimos, en donde se hace un balance de los 20 años de historia de la Sociedad Argentina de Historia y la Educación. También publicamos en colaboración con, en ese momento, la General Subsecretario de Educación del Ministerio, Gabriel Brenner, un material en conmemoración de los 130 años de la sanción de la Ley 1420, que también son parte de ese proyecto editorial que trata de encarnar el anuario de historia de educación, que no es otra cosa que poder poner en valor y poder problematizar los rasgos, las tradiciones, digamos, de nuestro pasado educativo, ¿no? Un pasado educativo que los historiadores y las historiadoras de la educación buscan de alguna manera también convocar para pensar los problemas del presente. No nos interesa el pasado por el pasado mismo, sino que también hay un intento de poner en diálogo algunas preocupaciones del tiempo presente. En ese sentido también, un poco la idea de los dossiers que estamos retomando desde este número en adelante. El próximo va a ser un gran dossier sobre el papel que jugaron las mujeres en la historia de la educación argentina y latinoamericana, tanto las mujeres que se perfilaron hacia los ámbitos universitarios como las que trabajaron
en los institutos de formación docente, en las escuelas primarias, etcétera, trata de alguna manera de compensar un fenómeno que tiene lugar en la actualidad, en el campo de la actualidad, desde hace un tiempo esta parte, en el campo de la historiografía educativa, que es la proliferación temática, ¿no? Si hoy uno va a un congreso, a cualquier congreso de historia de la educación, va a encontrar temas y mesas y una gran dispersión de asuntos que rara vez logran comunicarse entre sí. Y esto tiene que ver con ciertos discursos de hiperespecialización en el campo de la historia y la educación y en otros campos académicos. Y nosotros creemos que los esfuerzos de las de instituciones como el anuario es la de tratar de convocar, reunir y poner en diálogo aquello que tiende a dispersarse. Como una forma también de hacer más interesantes, por un lado, las publicaciones, es decir, quienes estén trabajando esos temas pueden encontrar, en este caso, en este volumen del anuario, 10 o 12 trabajos sobre, 10 o 11, no me acuerdo, 11 trabajos sobre intelectuales, pedagogía y nación de 6 o 7 países distintos. Entonces ahí hay una referencia que puede resultar interesante. Y también por esta cuestión que les comentaba de la dispersión temática, que de alguna manera hay que tratar de compensar con estos ejercicios, que cuestan muchísimo trabajo. Cada vez que nosotros con Betina editamos un número del anuario, y salen dos al año, es casi el equivalente a editar un libro. Lo hacemos con nuestros recursos propios, ¿no? O sea, somos nosotros y un equipo de colaboradoras también que estamos agrandando, que queremos, que quiero mencionar, bueno, Yamila Liva, que es una colega que hace historia de la educación desde el Chaco y que se está sumando a este equipo de coordinación editorial. Y después, bueno, María Inés Monzón, de Paraná, que está ahora colaborando con todo el tema de la difusión en las redes, porque esta revista muchas veces es un gran esfuerzo editarla y producirla, y después vemos que a veces el impacto que tiene en la circulación y la difusión no se compensa. Entonces estamos incorporando una compañera que también voluntariamente nos va a ayudar con el tema de la difusión para que se conozcan los artículos, circulen, ¿no? Y después tenemos un equipo también de jóvenes, todos jóvenes, con excepción mía, colaboradores que están ayudándonos con trabajos de edición, de diseño, en fin. Hay un trabajo colectivo muy muy importante para poder sacar el anuario, una revista que cumple con los máximos estándares científicos que plantea el núcleo básico del CONICET, y que, bueno, es para nosotros un orgullo y un compromiso sostener. Así que, bueno, dicho esto, yo quiero darle la palabra ahora a Juliana y a los compañeros, a Flavia y a Rafael, agradecerles muchísimo. Juliana viajó de Córdoba para venir y estar hoy aquí con nosotros. Entonces, bueno, agradecerles el trabajo y, bueno, escucharlos y disfrutarlos. No, gracias a ustedes. Yo quería comentar un poquito cómo fue el proceso de trabajo que hemos tenido hasta ahora. Mi colega, amigo, Marcelo Mariño, coordinando este dossier. Primero agradecer enormemente una primera convocatoria de parte del equipo editorial del anuario a pensar algunas temáticas y problematizaciones posibles para configurar de cierto modo este nuevo material que sería un buen material de trabajo para nosotros, que es un dossier inserto en el anuario de la Sociedad Argentina de Historia de la Educación. En ese sentido, bueno, pensamos algunas problemáticas que nos interesaban en su momento, hace más de un año ya, repensar, quizás, como decía también Nicolás hace un minuto, a la luz de los procesos de reconfiguración del horizonte, digamos, político latinoamericano en las últimas décadas, en la última década más bien, esta cierta reconfiguración que trae a la escena de la reflexión, del análisis, tematiza fuertemente lo latinoamericano, nociones como lo nuestro americano, de Martí, bueno, repensando un poco estas nuevas articulaciones de los países del sur en el horizonte de una mirada regional de Latinoamérica y no solo de una mirada de las naciones, ¿no? Y en relación con nuevas políticas de Estado de las naciones del sur, del,
del último tiempo, de inicio del siglo XXI, sobre todo post-neoliberalismo de los años 90 en el, bueno, el contexto global y en Latinoamérica en particular, ese contexto de discusiones y de estos temas presentes en la agenda de discusión, en el propio espacio educativo y en las políticas educativas del último tiempo, nos hizo repensar la función de los intelectuales, y ahora voy a desarrollar un poquito más conceptualmente estas nociones, en la propia formación de los Estados-Nación latinoamericanos en el siglo XIX, o sea, cómo se forma la modernidad latinoamericana desde sus orígenes, de que inician los sistemas de instrucción pública como grandes sistemas hegemónicos que organizan la educación pública de los Estados, bueno, la propia formación de la ciudadanía y de la propia nacionalidad en el periodo postcolonial. Entonces, bueno, pensando un poco ese tipo de articulaciones, empezamos a pensar, bueno, hay que situar ciertas figuras hegemónicas, fuertes, presentes en el escenario político, intelectual, más vinculadas a una noción más decimonónica o más canónica del intelectual letrado, ¿no? Y más intelectuales ilustrados, ¿no? Influenciados por, sobre todo por instrucciones europeas, fundamentalmente francesas, pero también por otras corrientes del pensamiento como el historicismo romántico, el romanticismo alemán, bueno, diferentes corrientes intelectuales que aparecen impregnando las propias historias de formación de nuestros intelectuales nacionales. Yo en particular trabajé Sarmiento y su, bueno, su contexto, digamos, de su matriz formativa en el marco de la Ilustración europea, pero también en el marco del movimiento de la primera generación romántica nacional argentina, ¿no? El primer romanticismo de la generación del 37. Y en ese sentido, bueno, ¿qué pensamos con Marcelo? Bueno, ¿cómo abordar estas nociones, por un lado, intelectuales, pedagogía y nación, como en cierto momento, en el momento histórico de conformación de los Estados Nacionales modernos en Latinoamérica, era impensable pensar estas nociones por separado? O sea, no había nación sin una cierta figura política de intelectual pensando los sistemas educativos liberales, digamos, los grandes sistemas de formación del pueblo, de la ciudadanía, que accedían por primera vez al sistema público, digamos, ¿no? De instrucción, y ya no estaban confinados a no ser educados en un sistema, bueno, gradual, laico, bueno, progresivamente laico, digamos, a lo largo del siglo XIX hasta el siglo XX y hasta hoy, gratuito, universal. O sea, cómo aparece la emergencia y la posibilidad de estos sistemas de enseñanza, de alfabetización, de enseñanza de lectoescritura, entre medios y fines del siglo XIX, en Latinoamérica, en Argentina en particular, y cómo estos procesos históricos, fundantes de la propia nación, se sostienen en la formación de la ciudadanía a través del espacio educativo, en la Argentina en particular, pero bueno, en la formación de la ciudadanía en las escuelas, como también la institución hegemónica, con la institución fundante, ¿no?, que permite la posibilidad de estos sistemas, ¿no?, del acceso de la población, de la ciudadanía, y ya no de las élites, ¿no?, a la formación letrada, digamos. Y en ese sentido, el acceso a la cultura universal, a la formación científica, una formación que tiene que ver también con el acceso al mundo del trabajo, ¿no?, lo que por ahí plantea el Perindongui. El acceso al mundo capitalista y a las lógicas de intercambio del mercado mundial en ese momento histórico implicaba la necesidad de la escritura, competencias letradas para acceder al mundo del intercambio en el marco de las lógicas del capitalismo industrial, ¿no? Bueno, en ese sentido, la pregunta es, bueno, Latinoamérica. Cuando nosotros pensamos originalmente la convocatoria para lanzar una, bueno, de hecho fue una convocatoria abierta, es decir, que no es que se invitó a algunos colegas en particular, sino que se lanzó una difusión masiva de una cierta estructura que convocaba bueno, a presentar trabajos pensando estas temáticas. Entonces decíamos, por un lado habría que pensar nocionalmente o conceptualmente qué entendemos por intelectual, qué entendemos por nación, qué entendemos
mejores procesos pedagógicos, ¿no? Esto frente a los dilemas de la modernidad latinoamericana. Uno podría desde diferentes enfoques o herencias teóricas pensar estas nociones, pero justamente desde ese lugar es que dijimos, bueno, vamos a pensar una convocatoria abierta en el sentido de que puede integrar tanto esas miradas más canónicas, la figura del intelectual letrado, formado en Europa o en los viajes de formación del siglo XIX, o bien otras figuras del intelectual más asociadas a la noción gramsciana, digamos, intelectual, que tiene que ver con la construcción de procesos de hegemonía, básicamente construir identidades a partir de la consolidación de cierto proyecto colectivo en una formación histórica determinada, bueno, como diferentes figuras o sujetos que no necesariamente son el intelectual asociado a los grandes hombres, a los grandes nombres de la historia, a los héroes nacionales, sino otro tipo de figuras, quizás menos visibles para el canon tradicional, también marcan ciertas herencias, ¿no? O cierta trama o ciertas huellas para pensar desde otro lugar la figura del intelectual. Por ejemplo, el planteo de Flavia cuando dice, para el caso de Díaz, el inspector Díaz, bueno, cómo, que ahora va a comentar ella su trabajo, es un intelectual, se pregunta, se interroga, ¿no? O sea, ¿qué improntas o huellas deja también en la propia función del inspector en tanto agente del Estado que forma también un cierto modo de evaluar o de analizar las escuelas? Bueno, básicamente se encuentra con que no hay escuelas y tiene que lograr formar de cierto modo, o asentar, o focalizar de cierto modo, y afianzar de cierto modo los procesos de afianzamiento y de consolidación del propio sistema escolar, ¿no? Mediante las inspecciones en los territorios nacionales. Pues en ese sentido, esto de las intervenciones político-educativas para pensar los dilemas de la modernidad latinoamericana nos lleva, decíamos antes, ¿no? Hemos trabajado todos nosotros a la luz del trabajo de Puigros y su mirada de las alternativas pedagógicas y perspectiva educativa en América Latina, esta pregunta o este interrogante nos lleva a pensar, bueno, los grandes sistemas por un lado, lo que se llama Puigros los sistemas de instrucción pública centralizados, estatales, los sistemas liberales, ¿no? De instituciones latinoamericanas, o bien las alternativas pedagógicas u otros sistemas de configuración o de discusión en el campo pedagógico, otro tipo de reflexión pedagógica que por ahí no cristalizó, no plasmó en grandes sistemas liberales, hegemónicos, pero que sembró otras alternativas u otros proyectos que por ahí no llegaron a emerger de un modo masivo en términos de políticas de Estado, ¿no? O políticas nacionales, pero que sí han dejado una gran huella en cuanto a sistemas alternativos, o que mostraron una cierta resistencia cultural pensando otras modernidades en Latinoamérica, y por eso confrontamos por un lado lo que sería la matriz colonial del poder en términos de los sistemas hegemónicos y las influencias del poder colonial, de la colonia en Latinoamérica. Y por otro lado, lo que Bolívar Echeverría llama el etos barroco, estas otras configuraciones identitarias, múltiples, polimorfas, diversas, que de hecho permanecen en Latinoamérica, o lo que podríamos nombrar también como esta matriz de civilización y barbarie enfrentada, ¿no? Lo que diría Sarmiento, el enfrentamiento de la inteligencia y la materia, ¿no? Una afirmación muy fuerte. Lucha imponente en América, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a ver muchos autores de algunos libros maravillosos que seleccionó Ani del Tesoro de la Biblioteca. Tenemos Justo Sierra, no sé si está Martí, Mariátegui, Benito Juárez, Aníbal Ponce, Rómulo Gallegos. Bueno, aparecen diferentes pensadores latinoamericanos de Venezuela, de Colombia, bueno, en el dossier en particular, Ida Rodríguez Trabajas Costos. Entonces nosotros qué pensamos, desde todo, desde Centroamérica hasta el Río de la Plata, cómo van apareciendo
estas figuras intelectuales, desde el intelectual más decimonónico, por ahí algunas figuras más fuertes, hasta maestras, ¿no? Maestras como Raquel Camaña, que trabaja en Miriam Southwell. ¿Cómo pensar ahí la figura del intelectual de diferentes matrices conceptuales o tradiciones intelectuales o teóricas o epistémicas? ¿Cómo recortar la figura del intelectual? Eso aparece como un primer interrogante que toman todos los autores. Bueno, ¿qué entendemos por intelectual? ¿Cómo esta figura que vamos a trabajar, o este proyecto, o esta cierta genealogía de la obra de un autor tal, cómo aparece configurando una cierta noción como la de intelectual y en qué sentidos? ¿Qué improntas de esas? ¿Qué efectos en cierto espacio académico, cultural, ¿no? educativo? Y en ese sentido, ¿cómo se asocia siempre la figura del intelectual a un proyecto pedagógico? Sea a nivel de la formación de la nación, en los sistemas más institucionalizados como la escuela, o en otro tipo de experiencias pedagógicas no necesariamente escolares o extraescolares, o bien proyectos de cultura de formación de la nación, de las naciones. Es decir, que uno puede rastrear ahí lecturas que tienen que ver con la formación de la ciudadanía en la escuela, por ejemplo, mediante la alfabetización, bueno, la lectura que se transmite en otras instancias, en otras prácticas extraescolares, y que también tiene que ver con la formación, una formación institucionalizada, hegemónica, propia de un Estado, un proyecto nacional de formación de ciudadanía. Y por eso estas matrices, la matriz colonial por un lado, bueno, haciendo una lectura de la historia de nuestros pueblos, ¿no? La historia de la colonia que han sufrido nuestros países latinoamericanos, y cómo aparecen, bueno, otras genealogías posibles u otras matrices de pensamiento posibles, no necesariamente coloniales, para pensar, bueno, nuestros imaginarios utópicos, también justamente estas nociones de lo nuestro americano aparecen impregnadas más desde este tipo de raíces, ¿no? Esto es más o menos lo que pensamos con Marcelo para convocar. La convocatoria fue amplia y por lo tanto recibimos trabajos muy heterogéneos, y sí los quería mencionar mínimamente como para dar lugar ya a las intervenciones tanto de Rafael como de Flavia, que van a comentar sus propios textos. Nosotros aquí en particular, digo porque pueden acceder en forma gratuita, están online, pueden acceder al dossier completo en la página que mencionaron Nicolás y Bettina. Solo para mencionar a todos los autores. Tenemos trabajos, bueno, de Uruguay, de Paraguay, de Argentina, de varias provincias de Argentina, por ejemplo, de Santa Fe, de Buenos Aires. Dije Uruguay, Paraguay, hay un trabajo de México, bueno. Trabajo sobre Hostos. De diferentes intelectuales que han intervenido en la escena latinoamericana en diferentes países, también por otras corrientes del pensamiento como el historicismo romántico, el romanticismo alemán, bueno, diferentes corrientes intelectuales que aparecen impregnando las propias historias de formación de nuestros intelectuales nacionales. Yo en particular trabajé Sarmiento y su... bueno, su contexto, digamos, de su matriz formativa en el marco de la Ilustración Europea, pero también en el marco del movimiento de la primera generación romántica nacional argentina, ¿no? El primer romanticismo de la generación del 37. Y en ese sentido, bueno, ¿qué pensamos con Marcelo? Bueno, cómo abordar estas nociones, por un lado, intelectuales, pedagogía y nación, cómo en cierto momento... En el momento histórico de conformación de los estados nacionales modernos en Latinoamérica, era impensable pensar estas nociones por separado. O sea, no había nación sin una cierta figura política del intelectual pensando los sistemas educativos liberales, digamos, los grandes sistemas de formación del pueblo, de la ciudadanía, que accedían por primera vez al sistema público, digamos, ¿no? Instrucción, y ya no
estaban confinados al no ser educados en un sistema, bueno, gradual, laico, bueno, progresivamente laico, digamos, a lo largo del siglo XIX hasta el siglo XX y hasta hoy, gratuito, universal, o sea, cómo aparece la emergencia y la posibilidad de estos sistemas de enseñanza, de alfabetización, de enseñanza de lectoescritura, entre medios y fines del siglo XIX, en Latinoamérica, en Argentina en particular, y cómo estos procesos históricos, fundantes de la propia nación, se sostienen en la formación de la ciudadanía a través del espacio educativo, en la Argentina en particular, a través de la formación de la ciudadanía en las escuelas, como también la institución hegemónica, con la institución fundante, ¿no?, que permite la posibilidad de estos sistemas, ¿no?, del acceso de la población, de la ciudadanía, y ya no de las élites, ¿no?, a la formación letrada, digamos. Y en ese sentido el acceso a la cultura universal, a la formación científica, una formación que tiene que ver también con el acceso al mundo del trabajo, ¿no?, lo que por ahí plantea el Perindongui. El acceso al mundo capitalista y a las lógicas de intercambio del mercado mundial en ese momento histórico implicaba la necesidad de la escritura, las competencias letradas, ¿no?, para acceder al mundo del intercambio en el marco de las lógicas del capitalismo industrial, ¿no? Bueno, en ese sentido, la pregunta es, bueno, Latinoamérica. Cuando nosotros pensamos originalmente la convocatoria para lanzar una, bueno, de hecho fue una convocatoria abierta, es decir, que no es que se invitó a algunos colegas en particular, sino que se lanzó una difusión masiva de una cierta estructura que convocaba bueno, a presentar trabajos pensando estas temáticas. Entonces decíamos, por un lado habría que pensar nocionalmente o conceptualmente qué entendemos por intelectual, qué entendemos por nación, qué entendemos por procesos pedagógicos. Esto frente a los dilemas de la modernidad latinoamericana. Uno podría desde diferentes enfoques o herencias teóricas pensar estas nociones, pero justamente desde ese lugar es que dijimos, bueno, vamos a pensar una convocatoria abierta en el sentido de que puede integrar tanto esas miradas más canónicas, la figura del intelectual letrado, formado en Europa o en los viajes de formación del siglo XIX, o bien otras figuras del intelectual más asociadas a la noción gramsciana, digamos, intelectual, que tiene que ver con la construcción de procesos de hegemonía, básicamente construir identidades a partir de la consolidación de cierto proyecto colectivo en una formación histórica determinada, bueno, como diferentes figuras o sujetos que no necesariamente son el intelectual asociado a los grandes hombres, a los grandes nombres de la historia, a los héroes nacionales, sino otro tipo de figuras, quizás menos visibles para el canon tradicional, también marcan ciertas herencias, ¿no?, o cierta trama o ciertas huellas para pensar desde otro lugar la figura del intelectual. Por ejemplo, el planteo de Flavia cuando dice, para el caso de Díaz, el inspector Díaz, bueno, cómo, que ahora va a comentar ella su trabajo, es un intelectual, se pregunta, se interroga, ¿no? O sea, ¿qué improntas o huellas deja también en la propia función del inspector en tanto agente del Estado que forma también un cierto modo de evaluar o de analizar las escuelas? Bueno, básicamente se encuentra con que no hay escuelas y tiene que lograr formar de cierto modo, o asentar o focalizar de cierto modo y afianzar de cierto modo los procesos de afianzamiento y de consolidación del propio sistema escolar, ¿no?, mediante las inspecciones en los territorios nacionales. Por ese sentido, esto de las intervenciones político-educativas para pensar los dilemas de la modernidad latinoamericana nos lleva, decíamos, como hemos trabajado todos nosotros a la luz del trabajo de Puigros y su mirada de las alternativas pedagógicas y perspectiva educativa en América Latina, esta pregunta, este interrogante nos lleva a pensar, bueno, los grandes sistemas por un lado, lo que se llaman Puigros los sistemas
sistema, sistema de instrucción pública, de pública centralizado, estatal, en los sistemas liberales, de instituciones latinoamericanas, o bien las alternativas pedagógicas u otros sistemas de configuración o de discusión en el campo pedagógico, otro tipo de reflexión pedagógica que por ahí no cristalizó, no plasmó en grandes sistemas liberales, hegemónicos, pero que sembró otras alternativas u otros proyectos que por ahí no llegaron a emerger de un modo masivo en términos de políticas de Estado, ¿no?, o políticas nacionales, pero que sí han dejado una gran huella en cuanto a sistemas alternativos, o que mostraron una cierta resistencia cultural pensando otras modernidades en Latinoamérica. Y por eso confrontamos, por un lado, lo que sería la matriz colonial del poder en términos de los sistemas hegemónicos y las influencias del poder colonial, de la colonia en Latinoamérica, y por otro lado, lo que Bolívar Echeverría llama el etos barroco, estas otras configuraciones identitarias múltiples, polimorfas, diversas, que de hecho permanecen en Latinoamérica, o lo que podríamos nombrar también como esta matriz de civilizaciones barbarie enfrentada, ¿no?, lo que diría Sarmiento, el enfrentamiento de la inteligencia y la materia, ¿no?, una afirmación muy fuerte, lucha imponente en América. Entonces, bueno, aquí vamos a ver muchos autores de algunos libros maravillosos que seleccionó Ani del Tesoro de la Biblioteca. Tenemos Justo Sierra, no sé si está Martí, Mariátegui, Benito Juárez, Aníbal Ponce, Rómulo Gallegos. Bueno, aparecen diferentes pensadores latinoamericanos de Venezuela, de Colombia. Bueno, en el dossier en particular, Ida Rodríguez Trabajas Costos. Entonces nosotros sí pensamos, desde Centroamérica hasta el Río de la Plata, cómo van apareciendo estas figuras intelectuales, desde el intelectual más decimonónico, por ahí algunas figuras más fuertes, hasta maestras, ¿no? Maestras como Raquel Camaña, que trabaja en Miriam Southwell. Entonces, cómo pensar ahí la figura del intelectual de diferentes matrices conceptuales o tradiciones intelectuales y teóricas o epistémicas, cómo recortar la figura del intelectual. Eso aparece como un primer interrogante que toman todos los autores. Bueno, ¿qué entendemos por intelectual? ¿Cómo esta figura que vamos a trabajar, o este proyecto, o esta cierta genealogía de la obra de un autor tal, cómo aparece configurando una cierta noción como la de intelectual y en qué sentido? ¿Qué improntas deja? ¿Qué efectos en cierto espacio académico, cultural, ¿no?, educativo? Y en ese sentido, ¿cómo se asocia siempre la figura del intelectual a un proyecto pedagógico? Sea a nivel de la formación de la nación, en los sistemas más institucionalizados como la escuela, o en otro tipo de experiencias pedagógicas, no necesariamente escolares, o extraescolares, o bien proyectos de cultura, de formación de la nación, de las naciones. Es decir, que uno puede rastrear ahí lecturas que tienen que ver con la formación de la ciudadanía en la escuela, por ejemplo, mediante la alfabetización, bueno, la lectura que se transmite en otras instancias, en otras prácticas extraescolares, y que también tiene que ver con la formación, una formación institucionalizada, hegemónica, propia de un Estado, proyecto nacional de formación de ciudadanía. Y por eso estas matrices, la matriz colonial por un lado, bueno, haciendo una lectura de la historia de nuestros pueblos, ¿no?, las historias de la colonia que han sufrido nuestros países latinoamericanos, y cómo aparecen, bueno, otras genealogías posibles u otras matrices de pensamiento posibles, no necesariamente coloniales, para pensar, bueno, nuestros imaginarios utópicos también. Justamente estas nociones de lo nuestro americano aparecen impregnadas más desde este tipo de raíces, ¿no? Esto es más o menos lo que pensamos con Marcelo para convocar. La convocatoria fue amplia y por lo tanto recibimos trabajos muy heterogéneos y
sí los quería mencionar mínimamente como para dar lugar ya a las intervenciones tanto de Rafael como de Flavia, que van a comentar sus propios textos. Nosotros aquí en particular, digo porque pueden acceder en forma gratuita, están online, pueden acceder al dossier completo en la página que mencionaron Nicolás y Betina. Solo para mencionar a todos los autores. Tenemos trabajos, bueno, de Uruguay, de Paraguay, de Argentina, de varias provincias argentinas, por ejemplo, de Santa Fe, de Buenos Aires. Dije Uruguay, Paraguay, hay un trabajo de México. Bueno, un trabajo sobre de diferentes intelectuales que han intervenido en la escena latinoamericana en diferentes países. Preciso admitir que no fue sino hasta hace muy poco que empezamos a percibir que nuestra agenda de trabajo estaba mayormente guiada por los grandes nombres y por las grandes obras. Publicamos en este grupo una revista que se llama Prismas, Revista de Historia Intelectual, que es un anuario, y sacamos en el año 2013 un dossier que se titulaba Los Otros Intelectuales. Curas, maestros, intelectuales de pueblo, periodistas y autoridades. Nuestra intención en esas páginas era también, como esto, abrir un debate y, como expresamos al inicio de ese dossier, era pensar figuras que no cumplían con ciertas condiciones que normalmente la literatura identifica como propias de los intelectuales y o de su labor. Condiciones que no va al caso, esto es una discusión teórica que tiene que ver con lo que la literatura considera un intelectual. Y normalmente eran figuras que la historia intelectual no se hacía cargo. Este dossier fue de alguna forma concebido como un llamado para que la historia intelectual incorporara estas figuras en su discusión desde y para la historia intelectual. Desde, porque se llamaba a pensar esta figura con las preguntas propias de la historia intelectual, y para, porque se llamaba a incorporar estas figuras a la agenda de esta subdisciplina de la historia. Este dossier inició una línea de trabajo dentro del grupo en que estoy, que ha decidido ampliar la mirada en un sentido que podríamos denominar, por un lado, sociológico, incluyendo a nuevos actores en su agenda de investigación, no solo vinculados a la educación, ahí nombré maestros, periodistas, autodidactas, y geográfico, cura, porque también había esta agenda de esta nueva línea de investigación estaba habitada por dos preocupaciones. Una era que se concentraba solo en las grandes figuras y se concentraba en las grandes figuras que vivían en Buenos Aires o que vivían en los espacios urbanos y capitalistas. Entonces esta agenda era doble en un sentido, que no necesariamente convergente, porque hay figuras que vivían en las provincias que eran figuras centrales. Bueno, ese dossier del 2013 llamamos a estos intelectuales que no entraban en el temario clásico de la historia intelectual, los otros intelectuales. Ese nombre, que por ahí lo he visto mucho citado, no fue pensado como una categoría nueva para la historia intelectual, sino que representaba algo así como un llamado a atención para mostrar la importancia de extender la mirada a otros actores y otros recorridos que hacían en la vida intelectual más allá de los transitados por las élites culturales. Quiero aclarar que la idea, y esta es la tentación y el problema de esta línea de investigación, no era ofrecer una galería nueva de autores, figuras y textos para enriquecer la biblioteca, sino ofrecer una foto más compleja y rica de la vida cultural intelectual, algo así como nuevos mapas que pudieran dar cuenta de la producción, reproducción y circulación de la cultura en la Argentina. Creo que este movimiento, que yo inicié en este grupo de trabajo, converge con el gesto del anuario, que es de la historia de la educación, busca también recuperar los nombres propios de la historia de la educación, también interesándose por la polifonía de voces y figuras. El breve artículo que presenté en el dossier se relaciona con este gesto y ese movimiento que fui haciendo en mi labor en el Centro de Historia Intelectual, y obviamente también se relaciona con mi investigación individual, que es la historia del normalismo, la historia de su materialidad como sistema de formación de maestros, la historia de su debate, de los discursos, ideas y representaciones que lo rodean. El
personaje que presento en este dossier, Raúl Berías, realmente era un personaje, el primer inspector de territorios nacionales, es una figura muy difícil de asir en una categoría analítica o en un tipo ideal. Claramente no es un intelectual con mayúsculas, no es Sarmiento, no es un ideólogo, no es Andrés Bello, o sea, escribió libros que están acá en el tesoro, pero difícilmente serían homologables a estos libros. Pero creo que allí reside una de sus mayores riquezas en términos analíticos. Empecemos por lo concreto. Voy a tratar de hacer un breve resumen de lo que cuento ahí. Raúl Berías era el hijo de un estanciero que se recibe de maestro normal en San Luis y luego estudia para ser profesor normal en lo que entonces era una escuela normal muy prestigiosa, que era la de Tucumán, donde se gradúa en 1885. Trabaja como maestro en varios lugares por 4 años y ahí es convocado para ser el primer inspector de territorios nacionales del Consejo Nacional de Educación. Ocupación que desempeña hasta 1916, varios años, 17 años. Es importante entender, para de algún modo diagramar esta figura, que la tarea que lleva adelante implica un desafío enorme, en términos muy concretos. Un solo agente debía inspeccionar una extensión geográfica que superaba en tamaño al de las 14 provincias existentes, con una población mayoritariamente rural y analfabeta, que a principios de siglo no eran más de 100.000 habitantes. A esto había que sumarle la existencia en esa geografía de poblaciones con culturas diversas, idiomas diversos, indígenas e inmigrantes, que tan solo con su presencia cuestionaban la vocación homogeneizadora presente en el proyecto educativo y que Díaz debía garantizar, para eso lo mandaba. El mismo día aclaraba estos inconvenientes cotidianos y los usaba como una especie de caballo de Troya cada vez que elevaba su informe anual. Para dicho textual, su puesto significaba en su propia reconstrucción textual viajes penosos y largos, dificultades debido a la carencia de medios, de locomoción y al clima. Díaz desempeñó solo esta tarea hasta 1903 y a partir de entonces con 4 subinspectores. Cuando se retiró en 1916, compartía la obligación de viajar con 10 subinspectores, aunque seguía juzgando su tarea como difícil de abarcar por la falta de recursos humanos asignados. En los primeros años sus visitas se extendían alrededor de 3 meses y le realizaba 2 al año, o sea, pasaba la mitad del año viajando. Para llevarlos a cabo debía apelar a todos los medios que él incluía en sus relatos de sus medios y incluso trasladarse a pie, a caballo. Creo que lo único que no usó fue nadar. Bueno, ¿qué hizo este funcionario viajero? Si miramos la letra de la ley, la figura del inspector estaba regulada por la Ley de Educación Común. El inspector era un agente del Estado Central que recorría las gobernaciones haciendo que las disposiciones, o verificando que las disposiciones que tomaba el Estado Nacional se cumplieran en las regiones más apartadas. Esto era lo que decía la letra. No obstante, Díaz maniobró ese mandato y se convirtió en una figura crucial en la expansión del sistema educativo en su periodo inicial. Gestionó y administró el proceso de creación de escuelas en estas regiones, documentó su desarrollo, mientras que intervino en los debates que ese desarrollo mismo suscitaba. O sea, llevó adelante un proceso e intervenía en el debate que ese proceso generaba. Diagnosticó cuáles eran los problemas para la expansión del proyecto de la educación común y propuso al Estado soluciones sin ahorrar el gesto crítico. No puedo entrar en detalles acá, pero creo que pero me tienen que creer que desarrolló opiniones personales y porque conocía, él afirmaba esa realidad de forma muy, muy tangible. Fue además quien organizó las bases del sistema de inspección en los territorios y fue además un difusor del normalismo, siendo responsable de la instalación de escuelas normales en los territorios. Fue su proyecto este también. Se ocupó también de intervenir en una serie de debates concretos, como fue por ejemplo el de la educación indígena, un tema marginal para el Estado, que puso en la agenda. Como dijo ella, yo me pregunto,
¿qué tipo de figura recorta? ¿Era un intelectual? ¿La merece esta revista Confederación? ¿Un agente estatal? ¿Un enviado del Estado que ponía en marcha políticas diseñadas y pensadas por otros? ¿Un constructor de Estado o estatalidad en los confines de la geografía nacional? ¿Una figura típica del siglo XIX, principios del XX? ¿Quién era Díaz? ¿Cómo se construye? La forma que yo uso para responderme esta pregunta es detenerme en los informes de Díaz, porque estos, creo, despliegan las estrategias a las que él apela para intervenir en la definición de la política educativa en los territorios, y nos dice mucho sobre su figura. ¿Por qué? Porque según la letra, él no podía más que hacer que el proyecto se llevara adelante, pero él hace mucho más que eso. En sus alocuciones, Díaz deja ver quiénes son sus interlocutores, a quién les habla Díaz. Díaz les habla al Consejo Nacional primero y al Congreso Nacional en segunda instancia. A esto les habla de una realidad que desconocen y que también de eso se quejará, excluye. El contacto directo con un contexto que los políticos sentados en los escritorios ignoran es la carta, por eso digo que el viaje es una carta de legitimación que él utiliza para proyectarse como mucho más que un enviado estatal. Cuando Díaz se dirige al Consejo Nacional de Educación a través de sus informes, no lo hace invocando un saber pedagógico, ni siquiera apela a sus credenciales como normalista, como profesor normal. Son los sacrificios que soporta en esos viajes terribles, que no ahorra de describir en sus informes, los que legitiman su derecho a intervenir en la política educativa para los territorios. El inspector presenta estos informes, que son informes burocráticos, digamos, pero que él los hace mucho más que eso, como insumos para definir la política educativa y sus viajes como recursos de conocimiento y aprendizaje. En sus comunicaciones con el Consejo Nacional de Educación, Díaz asume funciones y posiciones diversas. Por un lado, le dice al Estado aquello que son los territorios, el Estado reconoce a sus funcionarios. Hay entonces un Díaz cronista para el Estado, que construye imágenes y representaciones de una geografía de una población apenas conocida, que elabora estadísticas, señala problemas y potencialidades que no solo atañen a lo educativo. Los cuadros sobre personal, número de escuelas y condiciones de los edificios que asiduamente apuntan sus reportes señalan lo realizado y lo pendiente. Buscan, al igual que otras estadísticas recopiladas para el Estado, autorizar e impulsar la intervención estatal. Recordemos que está construyendo el Estado. Pero esta tarea, propia de un funcionario, imbuidas en lógicas específicas de la discursividad estatal, me refiero a esta preocupación que es muy propia de la época por cuantificar y mensurar, está habitada por un gesto que tensiona a ese Estado que el mismo Díaz encarna. Porque Díaz es el Estado en esos lugares donde no hay Estado, pero tiene que construirlo, pero por otro lado le habla al Estado. El inspector empuña su pluma y una y otra vez para señalar las limitaciones del proyecto modernizador. Esta nación, esta construcción, le falta mucho, dice Díaz. En un país que está cambiando a pasos acelerados, Díaz hace hincapié en los capítulos pendientes del proceso modernizador. En esta operación, la voz de Díaz ocupa un lugar diferente. Se proyecta como un actor exterior al Estado. Es decir, que con el cronista, recolector de estadísticas, convive un Díaz censor de la burocracia que representa. Y este ánimo combativo lo lleva a tener recurrentes conflictos con las autoridades del Consejo. Las críticas de Díaz en este momento se pueden relacionar con la presencia a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, de discursos críticos que preceden a la de Díaz sobre la forma en que los territorios habían sido integrados en la nación. Una nota al pie, los habitantes de los territorios tienen una ciudadanía muy, muy limitada porque no pueden votar en las elecciones nacionales y tampoco eligen al Poder Ejecutivo, o sea, les mandan un gobernador. Y esta situación dura hasta el peronismo. La peculiaridad del caso de Díaz es que impugna aquello de lo que es parte y ha contribuido a institucionalizar. No obstante, este ademán crítico no puede soslayar el hecho de que Díaz es un actor central en la construcción del sistema de educación pública en las gobernaciones. Cuando, para darles una cifra, cuando comienza su gestión, había, según cifras oficiales, 36 escuelas y 52 docentes. Cuando se retira, eran 344 escuelas
y 870 docentes. En este crecimiento del sistema educativo, mucho tenía que ver su labor. Es decir, que Díaz fue también un eficiente realizador de la voluntad estatal. Producto del estado de información, fue también un productor de estatidad y un difusor del proyecto estatal. Es entonces Díaz un intelectual, un experto o simplemente un agente estatal con voz propia. Mi respuesta a esto es volverme a preguntar si tiene sentido hacerse esta pregunta. Los múltiples roles que asume hacen difícil encastillarlo en un tipo de figura definido. Me parece mucho más productivo pensar qué tipo de posiciones y qué tipo de identidades va asumiendo en sus intervenciones. Lo que sí me parece claro es que su estudio nos permite conocer cómo se fue construyendo la educación más allá de las ideas de quienes la diseñaron en la letra. Y por ende, el estudio de este tipo de figuras es una vía de entrada necesaria y acá una posición política casi necesaria y obligada para reconstruir la historia de la educación argentina. Ahora hablaré un poco del artículo, del trabajo con el que colaboro en el dossier, haciendo foco en la figura del primer rector del Instituto Nacional del Profesorado Secundario, el alemán Wilhelm Kaiser. En primer lugar, quisiera señalar que la Argentina estaba incorporada a un mundo en el cual entre 1870 y 1920 aproximadamente se produjo una gran internacionalización de profesores de estudios secundarios, de nivel secundario, superior y universitario. Era notable esa circulación en una extensión simbólica de la ideología del libre cambio, expresada en términos culturales e intelectuales. En esta misma lógica, desde las 65 variantes de Sarmiento, yo estaba pensando básicamente en la creadora de los jardines de infantes, Eccleston, cuyo centenario su muerte se celebra, pues, conmemora este año, que no tendríamos que perder de vista este centenario. Entonces, quisiera hacer referencia a la llegada de un profesor alemán a los 34 años de edad en 1904 a la Argentina, convocado por Joaquín de González como ministro de la segunda presidencia de Roca, ya en el último año de esa presidencia, para hacerse cargo de la refundación del seminario pedagógico y la creación del Instituto Nacional de Formación de Profesores Secundarios. Efectivamente, esa es la tarea que emprende a partir del año siguiente a su llegada. Y lo hace con una lectura de la realidad argentina de un típico inmigrante, de un típico inmigrante intelectual. Aprende el idioma mientras tanto convive en ese año y medio previo a la creación del instituto. Lo cierto es que lo hace con una concepción que la toma prestada de la Alemania prusiana de la cual provenía. Esa Alemania tenía para la Argentina un notable interés. En la misma década en que llega Kaiser, llegan los capitales alemanes de la industria pesada, de la industria química, de la industria asociada a la precisión mecánica. Los capitales británicos comienzan a llegar a la Argentina en la primera y en la segunda década del siglo XX, compitiendo con los capitales norteamericanos. Y los dos juntos
contra el capital inglés. Y lo cierto es que esta oleada de inmigración alemana tiene en Kuiper una figura destacadísima, porque él es el que inmediatamente después que instala, digamos, funda el Instituto Superior del Profesorado Secundario, convoca a profesores alemanes. Y de 13 profesores convocados en el exterior entre 1906 y 1913, 12 son alemanes. Entre ellos, bueno, profesores de física, matemáticas, química, no de humanidades, pero sí de las ciencias físico, matemáticas y lógico formales. Entre ellos viene una figura destacadísima que luego va a ser, a su regreso a Alemania, rector de la Universidad de Leipzig, una de las más renombradas de toda Alemania, que fue Felix Kreger, uno de los filósofos y psicólogos más renombrados de la época, a tal punto que, bueno, era el discípulo predilecto de Wilhelm Dilthey y dejó tras de sí numerosos discípulos que en la Argentina tiene un estirpe a considerar. Solo estuvo 2 años convocado por Kuiper, Felix Kreger, y 1906-1907, y en la Facultad de Filosofía y Letras dictó, fue titular de la Cátedra de Psicología, y la misma cátedra la tuvo en el Instituto Nacional de Procesado. Su discípulo predilecto fue Coriolano Alberini, que fue la correa de transmisión para la revolución antipositivista en la Argentina, básicamente a nivel universitario, en filosofía y letra. Pero un discípulo insospechado de Felix Kreger fue Carlos Astrada, uno de los intelectuales que consolidaron las concepciones del nacionalismo popular en la Argentina, junto con Saúl Taborda. Y es Carlos Astrada el que en el año 1945 traduce la obra de Felix Kreger para la Argentina, y la Facultad de Filosofía y Letras traduce esos textos que son como la base de la producción de la psicología científica en Argentina a principios de siglo. Lo que Víctor Mercante hacía en los laboratorios de paidología en La Plata, Félix Kreger lo hizo en Buenos Aires en los laboratorios de psicología experimental de la Facultad de Filosofía y Letras. Es decir, que había un clima de época atento, en el caso de Mercante, con una fuerte impronta positivista. En el caso de Félix Kreger, eso tenía, estaba en contacto con una concepción de psicología sistémica o estructural muy afín con la psicología gestáltica de la época. Volviendo a la institución que nos concierne y a la figura de Kuiper como su fundador, es una figura por demás subyugante para la investigación, porque entra rápidamente en diálogo con las tradiciones pedagógicas argentinas. Es decir, su sistema de conversación con la tradición intelectual lo tiene básicamente a Joaquín B. González, a José Benjamín Zubiaú, y al grupo de la revista La Educación, que Zubiaú compartía con Carlos Norberto Vergara. Rápidamente se conecta con un conjunto de intelectuales y docentes que bien podríamos conectar con los otros intelectuales, con aquellos que supieron trabajar con una razón práctica, con una razón que articulaba la teoría y la probaba en la práctica.
en principio, entonces, lo que hace Kuiper es trabajar centralmente sobre la calidad de la formación del profesorado secundario, soslayar la importancia y los contenidos de la transmisión cultural y hacer foco en la preparación pedagógica de los futuros profesores. Recuerden que para entonces los profesores de educación secundaria eran mayoritariamente no tenían una acreditación profesional, eran empíricos, maestros y profesores, o eran maestros y profesores normales, o eran profesionales universitarios que atendían las materias por afinidad en los colegios nacionales. Pero no había profesores preparados especialmente para la comprensión de la psicología adolescente, para la comprensión metodológica de las disciplinas del nivel secundario. Lo que hace entonces Kuiper es poner una vara alta en la formación del profesorado secundario en términos de la formación disciplinaria, con una estricta capacitación científica o la base científica de cada disciplina, una formación filosófica afín y una formación pedagógica muy trabajada con la psicología del adolescente de Stuart Hall, que fue una figura norteamericana muy importante como aquel que abrió los estudios de la psicología de la adolescencia a fines del siglo XIX en el campo académico anglosajón, y que rápidamente se tuvo lectores en Latinoamérica, y Kuiper lo aplica en su proyecto de los planes y programas de estudio para el Instituto Nacional del Profesorado. Kuiper intenta generar, a través de sus producciones, sus documentos, sus libros, la masa crítica suficiente como para crear la necesidad de una ley de educación para el nivel secundario. Sostenía que, así como la ley 1420 había organizado, armado y configurado el sistema de educación público a nivel primario, la Argentina del Centenario merecía una ley que ordenara y sistematizara la educación en el nivel medio. Para eso confronta abiertamente con las inercias intelectuales y el sentido común instalado, que tradicionalmente en la Argentina del 19 había creado como una división interna del trabajo intelectual, del ingreso al mundo simbólico, por el cual la escuela primaria, al alfabetizar, socializaba; la escuela media instruía segmentadamente en disciplinas, y el nivel superior acreditaba, confería credenciales profesionales. Es decir, que uno trabajaba para el otro y todos para el nivel superior. Lo cierto es que ese modo de entender preparatoriamente un nivel para el otro impedía ver la especificidad de lo propio que concernía a la singularidad de las edades, de las etapas de la vida que cada uno recorría. La infancia tenía un sentido, la adolescencia como una revolución en la autocomprensión subjetiva, otro, y así con el conjunto de las edades de la vida. Su psicología estaba muy atenta a la comprensión de la psicología del adolescente. Para eso propuso e impuso desde el Instituto Nacional que los docentes acompañaran en tareas extraescolares a sus estudiantes. Consideraba que un profesor tenía que abrirse, albergar las experiencias de la formación no escolástica de los estudiantes, acompañándolos a
salidas a la naturaleza, excursiones, compartir el recreo, jugar en actividades deportivas con sus estudiantes, involucrarse e implicarse con ellos de tal suerte que a la hora de armar el acto educativo en el aula hubiera un conocimiento tácito e implícito entre las generaciones que convirtiera digamos el acceso al conocimiento como un fluir natural de una relación construida a lo largo de muchas escenas posibles. Eso es una mirada que compartía Kuiper con figuras como Carlos Norberto Vergara o el propio Ernesto Nelson en el Nacional de La Plata para entonces, para la misma época. Es decir, había una perspectiva, en este caso inédita, en el caso del nivel secundario, porque era propuesta por el rector del Instituto Nacional. Entonces, esta figura trabajó durante los primeros 6 años del instituto como su rector y impuso una serie de líneas que fueron el motor de la institución durante esos años. Lo cierto es que su pretensión, su objetivo político de consolidar una ley de educación para el nivel no se pudo consolidar porque el cambio en el 16 del gobierno de Irigoyen lo dejó o lo marginó de sus responsabilidades institucionales y el irigoyenismo no tuvo ninguna preocupación de considerar una ley para la atención específica del nivel secundario, bueno, agravando un poco el deterioro que el nivel tenía en cuanto a su carácter selectivo y meritocrático, de la impronta mitrista y basada en la concepción intelectual de Amadeo Jacques. En fin, lo que intento en el artículo es mostrar que las disputas culturales del centenario tuvieron a un intelectual de menor relieve en la escena pública, pero muy importante para la historia de la instrucción pública en la Argentina, como una de esas figuras típicas de la inmigración intelectual de entonces y que marcaron con su sesgo, con su, así como las maestras norteamericanas en la conducción de los normales en todo el país, marcaron y sellaron una tradición institucional indeleble. Para mi gusto, Kuiper sostiene esa mirada de que el docente tiene que ser full time en la institución. Él imploraba que el docente no tuviera otras ocupaciones productivas al margen de la docencia y hablaba de la necesidad de crear el concepto de cuerpo docente, es decir, la inteligencia colectiva, el capital intangible que hace que las instituciones tengan un papel docente per se, que no sean tanto los profesores quienes eduquen, sino los climas, los ambientes, las atmósferas institucionales fundadas en una tradición, en una pertenencia, en una pasión docente propia. Esa idea de cuerpo docente, de que el docente, que la actividad de un profesor es un oficio complejo que amerita una comprensión full time en la propia institución, en horas de trabajo y en horas de capacitación, están como una semilla, como una espora en los orígenes de la educación secundaria. Y me parece que esa atención hacia los jóvenes, hacia los adolescentes, en tiempos en que los estudiantes hacían huelgas y protestaban y manifestaban su,
su desencuentro con las generaciones adultas, Kuiper propone una relación intergeneracional más compleja, más existencial, más vivencial con ellos. De forma tal que me interesó mucho reconstruir esa tradición y ponerla en sintonía con los debates de la época y con la otra figura que tanto admiro, que es Ernesto Nelson. Muchas gracias por